de la Universidad Anáhuac en 1964, ya se vislumbraba el crecimiento y la incorporación de una escuela relacionada con el área de la salud. Sin embargo, es hasta el año 1975 que el padre Faustino Pardo, rector de la Universidad Anáhuac, cristaliza la idea y se abre finalmente la Escuela de Medicina, otorgando la dirección al doctor Aurelio Pérez Toifer, quien tomó el cargo en ese 15 de agosto, acompañado de entusiastas alumnos que iniciaron las labores, señalando que desde el principio se vislumbraba el éxito de esta misión. El padre Pardo realizó la designación del sucesor y es en 1977 que el doctor Víctor Espinosa de los Reyes, quien en ese momento ocupaba el cargo de director de planeación del IMSS y director del Hospital México, acepta gustosamente la dirección de la Escuela de Medicina. Con el doctor Espinosa se fortalecieron los cimientos de la escuela al incorporar al equipo de catedráticos a distinguidos médicos mexicanos y al abrir campos clínicos de gran reconocimiento. Un aspecto a destacar son las tesis y los exámenes profesionales que se inician en esta época y que fueron motivo de grandes satisfacciones, ya que incluso con hasta 9 sinodales durante evaluaciones, los egresados han demostrado en la práctica profesional su gran valía. Después de 8 años como director, el doctor Espinosa, en 1983, deja el cargo, sucediéndolo el doctor Héctor Mondragón Castro, eminente ginecólogo con gran sensibilidad humana, lo que le permitió identificarse con los alumnos y profesores de esa época, tiempo en que decidió cambiar de institución certificadora, incorporándose entonces a la UNAM. En 1984, el padre Ricardo Sada es el cuarto rector de la Universidad Anáhuac. Ante la positiva publicidad que lleva a cabo, el número de aspirantes comienza a crecer de manera significativa. No se asusten, vamos a quedarnos. Doy la hora, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Un factor de gran importancia en esta etapa fue el sismo de 1985 en la Ciudad de México, ya que la participación llena de pasión y compromiso de los profesores y alumnos en las acciones de rescate y atención a los afectados fue indescriptible. Esa labor se ha heredado y a la fecha, siempre que existe una crisis, los estudiantes de medicina siempre están dispuestos a cooperar. Estos ejemplos son las raíces de las misiones médicas y las prácticas comunitarias que hoy se realizan de manera permanente. En el año de 1990, inicia como rector de la universidad el padre Raymond Cosgrave, quien mostró un entusiasmo especial en el apoyo a la Escuela de Medicina. En 1992, el doctor Mondragón sufre una enfermedad cardíaca que posteriormente le llevaría a su fallecimiento. Es al mismo tiempo la fecha en que inicia la etapa del doctor José Cuti Porter, ilustre médico mexicano, quien es recibido como director de la escuela después de haber dirigido el Hospital General de México y de ser presidente de la Academia Mexicana de Medicina. Aspecto importante que incorpora a nuestra escuela es el liderazgo en los fundamentos éticos de la práctica profesional,
realizando el primer Congreso de Humanismo, que trascendió a nivel nacional e internacional, convirtiéndose la Escuela de Medicina en el punto de referencia para el desarrollo de la bioética. Tanto así que fue el cimiento de la hoy Facultad de Bioética de nuestra universidad. En 1996, después de muchos esfuerzos, se inaugura el edificio de la hoy Facultad de Ciencias de la Salud, equipada con los mejores equipos e instalaciones de la época. Este avance fue indudablemente el gran avance que permitió colocar a la Escuela de Medicina como una de las mejores en Latinoamérica. Es importante también destacar la certificación de la escuela en 1999, que a pesar de tener la visita de verificadores escépticos y estrictos, constataron la gran calidad de la escuela, otorgando de manera inmediata la codiciada certificación. Esta misma etapa ingresa a nuestra universidad como director de la Escuela de Medicina, el distinguido cirujano y humanista, doctor Tomás Barrientos Fortes, estableciendo como misión de la escuela el facilitar el proceso de formación y desarrollo de médicos que por su excelente preparación profesional y cultural de nivel internacional, por su profunda formación humana y moral, inspirada en los valores perennes del humanismo cristiano, y por su genuina conciencia social, sean líderes de acción positiva que promuevan el auténtico desarrollo del ser humano y la sociedad. El año 2003 destaca en nuestra historia, ya que es la fecha en que regresa a la universidad como padre, como rector, el padre Jesús Quirce Andrés, por siempre encariñado con la Universidad Anáhuac y con un amplio compromiso ante la institución, que incluye, por lo tanto, al área de la salud. Al doctor Tomás Barrientos le toca la recertificación de la escuela en el 2004 y la recientemente adquirida en el 2009, logradas con las más altas calificaciones. En este periodo, se incorpora formalmente el posgrado con la maestría en nutrición, así como el doctorado de la misma área, la maestría en ciencias de la salud y la más reciente en administración de servicios de salud. El futuro es esperanzador, muchas son las posibilidades y muchos los proyectos en desarrollo que tienen el sustento de una gran cantidad de egresados que ocupan el liderazgo en su práctica profesional. Hoy nos transformamos en Facultad de Ciencias de la Salud. Todos estamos comprometidos, como nuestra visión lo expresa. La Facultad de Ciencias de la Salud se ha concebido como una entidad formadora de recursos humanos en ciencias de la salud, que logrará desarrollar en los contextos nacional e internacional profesionistas con un gran compromiso social y ético basado en los altos valores del humanismo cristiano y con la capacidad de comprender los avances científicos y tecnológicos como una herramienta más para dar respuesta eficiente y eficaz a los retos que el proceso salud-enfermedad exija.